Promat Villa Jardino encontrarás la más amplia variedad de pisos y revestimientos, sanitarios, griferías, muebles de baño, cocina y mucho más. En nuestra marmolería fabricamos tu mesada ideal a medida en diversos materiales. Te llevamos tu compra sin costo adicional. Recibimos todas las tarjetas y plan ahora 12. Aprovecha ahora también la promo de Bancor de 12, 20 y 24 cuotas fijas. Trabajamos con los créditos de ANSEP. Red Promat Villa Jardino, Ruta Nacional 38, kilómetro 58.8. Teléfono 03548-491-490. Te esperamos. Hoy tenemos una visita muy especial, el padre Tito, que es el párroco de la iglesia Nuestra Señora del Carmen de la Cumbre, nos está visitando porque nos va a contar algunas cosas realmente muy importantes. ¿Cómo está, padre? Hace mucho tiempo que no lo veíamos. Realmente muy contento de compartir con ustedes, Jorge, esta invitación de canal. Y contento también porque hoy día celebramos una solemnidad en la iglesia que es importantísima, que es el anuncio del ángel Gabriel a la Virgen, la anunciación del Señor. Y es el momento en que la Virgen, al escuchar al ángel que le decía que iba a ser madre del Salvador, ella en su libertad dijo que sí. Entonces es una alegría poder celebrar en toda la iglesia. Y también en nuestra patria celebrar el Día del Derecho del Niño por Nacer. Hoy se celebra ese día, y entonces doble motivo, porque el derecho a la vida es el primero y fundamental. Entonces nosotros desde este comienzo de la historia de la salvación recordamos con amor cómo Dios pudo hacer este milagro, ¿no?, de que la Virgen concibiera sin intervención de ningún hombre, por obra del Espíritu Santo, lo sabemos por fe, que ella tuvo a su Hijo Jesús. Así que hoy día, en medio de la cuaresma, que estamos preparándonos para la Semana Santa, hacemos como un alto que no la interrumpe para nada, sino que justamente celebra lo central de nuestra fe, que Cristo, hombre y Dios verdadero, tomó nuestra naturaleza en todo menos en el pecado y nos trajo la vuelta a la casa del Padre, a la reconciliación, a la fe, a la esperanza, a la caridad. Bueno, que son las virtudes, los dones sobrenaturales que recibimos el día de nuestro bautismo. Así que contento también porque esto nos da esperanza en medio de mucha tristeza, de mucha muerte, de lo que estamos viviendo, que la historia la lleva Dios adelante, que nosotros tenemos que cuidarnos, que nosotros estamos pidiendo por todos los medios que se arbitren para que todos los adultos, los mayores y los jóvenes se cuiden y tengan las prevenciones necesarias, pero también no dejamos de mirar al cielo, ¿no?, con los pies en la tierra, mirando al cielo. Y esta fiesta nos ayuda mucho a eso, porque fíjate, lo humano se diviniza y lo divino se humaniza. Entonces es una alquimia divina, podemos decir, una fiesta donde también nuestra naturaleza entra a formar parte de la vida de Dios por Jesucristo. Así que estamos muy contentos de celebrar este día y prepararnos para la Semana Santa. Ya nos falta nada prácticamente, la semana que viene ya tenemos Semana Santa, ¿no? Sí, ya empezamos el domingo con el Domingo de Ramos, que en nuestra parroquia vamos a tener celebraciones y bendición de ramos en todas las capillas, ¿no? Empezamos a las 10 de la mañana en la capilla de San Roque, el Domingo de Ramos, a las 11 en la sede parroquial, a las 18 en Fátima, también a las 18 en Santa Teresita de los Cocos y a las 20 horas de nuevo en la sede parroquial. O sea que tenemos cuatro celebraciones preciosas en distintos lugares, y también para que la gente tenga posibilidad, con los cuidados que necesitamos y que estamos haciendo con todo el protocolo que tenemos para el culto religioso, hacer el cuidado, y repitiendo las celebraciones no hay aglomeración en un solo lugar. Entonces, eso es una posibilidad interesante. Eso se está cumpliendo. Y eso lo estamos haciendo. Lo están haciendo ustedes, sí, o sea que el protocolo se respeta. Se respeta absolutamente, con el 50% de la capacidad de las personas, con la sanitización en la puerta de la iglesia, y bueno, todo lo que estamos necesitando que se haga, ¿no? Y nos ha recomendado el COE.
Bueno, y vamos a continuar entonces con Semana Santa, con otras actividades, ¿saben? Sí, después tenemos el Lunes Santo, la misa a las 18 horas el Vía Cruz y a las 19 la misa, y a las 20 una celebración penitencia para aquellos que quieren acercarse, como decía el catecismo antiguo, por lo menos a recibir la confesión y comunión una vez, cuando hay peligro de muerte o para Pascua de Resurrección, ¿no? Entonces hay muchos cristianos que en este tiempo también se acercan a la reconciliación, al perdón, no tenerle miedo al confesionario, que como dice Papa Francisco, no es un lugar de tormento. Entonces el cura no te va a retar, te va a dar el amor de Dios y el perdón. Y la mochila que a veces viene muy pesada, se aliviana. Como decían los curas antiguos, decían, hay que limpiar la chimenea. Y entonces, claro, es la reconciliación con Dios que hace falta escuchar de la voz del sacerdote, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, teniendo la certeza del perdón de Dios. Después tenemos la misa a las 19 y el rito penitencial ese que lo hacemos a las 20 horas. El martes santo, igualmente a las 18 el Vía Cruz y a las 19 la Santa Misa, y a las 20 va a haber una meditación sobre San Francisco, la espiritualidad de San Francisco, el misterio de la cruz y la resurrección, que la va a dar el padre Luis Sarla de los Capuchinos. Yo creo que es también un momento de reflexión muy lindo que podemos aprovecharlo a las 20 horas en la parroquia. Y el miércoles santo es el día en que celebramos en la diócesis la misa crismal. La misa crismal es donde se bendicen los óleos que se usan para el bautismo, que se usan para la unción de los enfermos, para la consagración de los sacerdotes, el crisma, el óleo y el aceite para los enfermos. Así que es un día muy importante, lo hacemos a la tarde en la Catedral de Cruz del Eje, la preside el obispo, Monseñor Araya, y bueno, ahí estamos todo el clero y algunos miembros representantes tampoco, porque se puede juntar tanta gente de las distintas comunidades. Es el miércoles a las 19 horas. Después, siguiendo el jueves, ya entramos al triduo pascual, que sería jueves, viernes y sábado, que es el corazón, digamos, de la Semana Santa, que el jueves celebramos la Cena del Señor, y lo hacemos a las 20 horas, que es el gran día de la última cena, ¿no? Cuando Jesús instituye la Eucaristía y nos deja su presencia, su memorial perpetuo de su cuerpo y de su sangre. Esto en la Iglesia del Carmen. Todo en el Carmen. En la Iglesia del Carmen. Estos tres días se hacen solamente en la parroquia. En la parroquia. Sí. Ese día es muy lindo también porque después se deja el Santísimo en el monumento, como se decía antes, y ahí vamos a estar en adoración hasta las 20 horas por turno de personas que quieran acompañar a Jesús desde las 20 hasta las 12 de la noche. A las 12 de la noche se cierra la iglesia porque también está la costumbre de visitar la iglesia ese día. Y alguna gente siempre viene con ese fin, y reza y tiene su momento de intimidad con Dios, ¿no? Que a eso nos llama la Semana Santa. El Viernes Santo sabemos que es el único día que no se celebra misa. Es una celebración de la pasión del Señor, se llama. Va a ser a las 4 de la tarde. A las 3 empezamos celebrando, rezando las 7 palabras que dijo Jesús en la cruz, la novena de la Divina Misericordia, y a las 4 esta celebración de la pasión del Señor. Y a las 5 de la tarde un Vía Crucis alrededor de la plaza. Trayendo también en procesión por las 14 estaciones que vamos a poner, que la llevan adelante los catequistas, el Cristo que está en la capilla de la Santa Cruz, el Cristo que lleva la cruz a cuesta, como lo hicimos en la Semana Santa del 2019. Del 2019. Sí. Y por último, el sábado de Gloria, a las 21 horas tenemos la solemne vigilia pascual, que tiene un simbolismo y una riqueza muy grande, porque ahí celebramos ya la resurrección de Cristo. Un momento donde se bendice el fuego, donde se prende el cirio, alfa y omega, principio y fin, y se pone el año 2021. Y bueno, ahí es importante porque ponemos toda nuestra vida, nuestra historia, la historia de nuestro pueblo, de los que creen y de los que no creen, para que sean iluminados por la luz del Señor. El domingo de Pascua
tenemos misa a las 10 en San Roque, a las 11 en la sede, a las 18 en la capilla de Fátima y a las 20 de nuevo en la sede. Así que bueno, son días preciosos para alimentarnos espiritualmente, que realmente siempre nos hace falta, pero en este tiempo me parece que mucho más. Mucho más todavía, sí. Sin ninguna duda. Hemos pedido a la colaboración, a la municipalidad, lo tenemos gracias a Dios, para el control, para que puedan entrar la mitad de la capacidad del templo, a 70 personas en el ala central y 25 al costado en la capilla doméstica, y que ellos sean los que estén controlando, digamos, para no y poniendo también parlantes afuera, por la duda alguna gente no pueda entrar al templo. Muy bien. Pero también Padre, eso lo estamos haciendo para cuidar. Bueno, creo que ha sido completísimo todo lo de Semana Santa, que comienza, por supuesto, ya que en estos días. Y vamos a estar, ¿no es cierto?, también nosotros allí con todas las cámaras y demás, para llevar todas las imágenes de lo que va a ser justamente esto tan importante en nuestra localidad y en el país y en el mundo, por supuesto. Estamos muy contentos, hemos hecho 2.000 programas, hemos llevado también a turismo, repartiendo en la escuela, en los distintos lugares, en los negocios. La gente tiene los horarios que, claro, hay que tenerlo para saber ubicarse, sobre todo mucha gente de acá de nuestro pueblo y otros que vienen también, que sabemos que vienen muchos. Que van a venir muchos afuera, sí, en estos días, también para que tengan la posibilidad de participar. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Padre. Jorge, a ustedes y la bendición, como lo hago siempre, para este estudio, para su trabajo, su familia, para que el Señor los sostenga y tengan una felicísima Pascua del Señor. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, regresamos en un instante. Gran remate online. No te pierdas esta oportunidad. Remato, liquido. Comienza el 31 de marzo del 2021 desde las 12 horas en www.redsubasta.com. Lotes y grandes fracciones. Base desde 250 mil pesos. Superficie 600 metros a 1500 metros. Con servicios y escritura inmediata. Contado o financiado. Martillero Farrán, WhatsApp 3541-397234 o 3541-621447. Martillero Teirossi, WhatsApp 351-5296161. Información www.fedrasesores.com, contacto @fedrasesores.com. Presidente Perón, 854, Cosquín, Inmobiliaria Farrán. Te invitamos a caminar por la tierra de nuestra historia. Déjate guiar, vagar por los caminos familiares y desconocidos. Disfruta de los lugares sin barrera, de un cielo limpio y lleno de estrellas. Disfruta de la libertad, de la inmensa naturaleza. Disfruta de Capilla del Monte, pueblo Uritorco. Llega Campus Córdoba, un portal digital de capacitaciones gratuitas para todos los cordobeses. La diputada nacional, Alejandra Vigo, junto a la ministra de Coordinación, Silvina Rivero, presentaron este completo espacio virtual que reúne toda la oferta académica en un solo lugar, para igualar oportunidades y garantizar el acceso a la educación sin importar nivel de estudios o condición laboral. En Campus Córdoba encontrarás conferencias, conversatorios, talleres y cursos presenciales y a distancia sobre diferentes disciplinas para que completes tu formación y desarrollo personal. Es una plataforma simple, intuitiva y de fácil acceso, con aulas virtuales optimizadas para lectores de pantalla, de personas no videntes o con baja visión.
Ingresá a campuscordoba.cba.gov.ar, mira todas las capacitaciones gratuitas y empezá a proyectar tu futuro. Campus Córdoba, otro gran paso en la digitalización provincial para garantizar igualdad de oportunidades y estar más cerca de todos los cordobeses. Carnicerías El Rafa. Carnes de primera calidad. Especialidades de la casa. Chorizo de cerdo con queso y morrón. Lengua a la vinagreta. Hamburguesas de pollo y carne. Además, almacén y bebidas. Carnicerías El Rafa. En sus dos direcciones de la cumbre. Rivadavia 311 y Avenida San Martín, esquina Meguino. SANOS, Red Nacional de Emergencias Médicas. Recepción y despacho de emergencias médicas. Atención telefónica especializada para empresas de salud. Atención exclusiva, 24 horas los 365 días del año. Sistema operativo en atención médica, prehospitalaria y de gestión integral para empresas de salud. Sucursales SANOS, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, Chubut y Tierra del Fuego. SANOS, Red Nacional de Emergencias Médicas. Mandrágora, almacén natural y orgánico. Somos el almacén natural más completo del Valle y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia. Mandrágora, Rivadavia 387, La Cumbre. Teléfonos 3548 590-183 y 351-367-8679. Electrónica Caposo inauguró su nuevo local en Tassano 33 y te invita a conocer sus nuevas instalaciones. Muebles, colchones, bicicletas, artículos de camping, jardín, calefacción, artículos para bebé y todo lo que precisas para tu hogar. Los mejores precios de contado, planes de pago para tu mejor comodidad y todas las tarjetas de crédito. Electrónica Caposo en sus dos direcciones, Tassano 24 y Tassano 33. Teléfono 03548 452-839. Quería comentarles que en la mañana de hoy, en la sala Luis Berti de la Cumbre, se llevó a cabo algo realmente muy importante, porque estuvieron entregando ayudas a los damnificados por las últimas tormentas, que esto fue justamente el temporal el 15 de enero. ¿Quiénes fueron los beneficiarios? Más de 30 personas, cada uno de ellos recibió 80.000 pesos. Nos ha parecido realmente algo muy interesante que estas personas que tuvieron ese problema justamente para el temporal del 15 de enero tengan esta posibilidad de recibir ese dinero. Así que nos ha parecido realmente muy, muy bueno. Quiero recordarles también esto que es importante, del Centro Comercial, Industrial y Turismo de la Cumbre. Compre en la Cumbre. Cuando usted va a comprar un comercio que está adherido, llena el cupón, lo deja allí en el cuponcito y participa del sorteo de 3 órdenes de compra. ¿Cuándo vamos a hacer el sorteo? El próximo lunes aquí en Canal 11 hacemos el sorteo de las 3 órdenes de compra. Así que ya saben, compren la Cumbre, es sumamente importante para ustedes que pueden beneficiarse con estas órdenes de compra. Quiero recordarles ya en la parte final de nuestro programa este spot de la Municipalidad de la Cumbre, las actividades que se realizaron durante la temporada de verano. Lo vemos.
después de haber visto este spot de la Municipalidad de la Cumbre, de todas las actividades que se realizaron durante el mes de enero, nos estamos despidiendo, nos vamos a reencontrar mañana como siempre con toda la información. ¿Cómo va a estar el tiempo de este viernes? Anuncian que va a estar con un leve descenso de temperatura y probabilidades de lluvia. Eso es lo que nos está anticipando el Servicio Meteorológico Nacional. Hasta mañana, si Dios quiere.